Los aumentos en diversas bandas del espectro radioeléctrico consideradas para el ejercicio fiscal del 2021 convierten a nuestro país en el muy poco honroso sitio de ser el único país del mundo con una política de exclusión digital, según dicen especialistas que están analizando qué es lo que le hace falta al mundo. Ahora con la pandemia, pues el trabajo a distancia. Bueno, sobre ese trabajo a distancia hay una inclusión de un nuevo impuesto que se pretendía fuera casi del 50%, Es increíble. Pero bueno, acabó en el 6.51 y con ello de todas maneras se convierte nuestro país en un lugar en el que ahora que se necesitan de plataformas digitales y de telefonía celular, ahora se les pone un impuesto nuevo.